Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy quería enseñaros cómo no capturar un coris, porque es que no hay manera, y algunas piececitas nuevas que tengo que os voy a ir enseñando poco a poco. Ya os comenté en vídeos anteriores que el coris es extremadamente pacífico hasta el punto del día de hoy. No sé si cuando tienen mayor tamaño dejan de serlo. Está continuamente picoteando y buscando todo el día, algo que puede ser bastante interesante, pero en el momento en que empieza a voltearnos rocas y demás para buscar en la parte de abajo esos bichillos, pues se convierte en una molestia. Estas piezas de aquí no para de girármela, la escolimia me la encuentro prácticamente a diario vuelta. Hay días que le doy la vuelta yo, 5 minutos más tarde cuando vuelvo, vuelve a estar otra vez con boca abajo y no puede ser, es una pieza que es cara, igual que pasa con los zoantus, que esto ya lo ha ido moviendo, entonces es algo que tengo que solucionar. Llevo con la trampa aquí un par de días y no hay manera de que tenga siquiera la decencia de asomarse más allá de la línea esta. Actualmente entran y salen todos los peces. Hace un momento estaba el Intestinelli, entran todos en general, han entrado Frismani, han entrado los más grandes, el Loriculus, todos prácticamente, excepto los payasos que no se van de su rinconcito. El resto han entrado todos. Estoy probando bastantes técnicas, ahora os voy a enseñar rápidamente una que consiste en tener un poquito de gránulo mojado, simplemente. A ver cómo lo hago con una mano, que es muy complicado. Bueno, no tengo prácticamente carga, pero vamos a intentarlo. Lo que hago es soplar aquí dentro directamente la comida. Bueno, he soplado bastante poco. Vamos a intentarlo de nuevo. Todo sea porque queda un vídeo curioso. Vamos a ver, ahí. Y lo que hago es intento meter aquí. Con... Uy, lo que pasa es que mira, ahora está el intestino y ahí, que si entrase, pues obviamente no iba a cerrarlo porque iba a ser efecto guillotina. Pero bueno, ya ha salido. Lo que tengo es simplemente la trampa, tiene un compartimento, una trampilla que va con una cuerdecita que tengo por ahí arriba y desde aquí puedo accionarla. Como veis, van a entrar algunos de ellos, no he echado muchísima comida porque es una mano, es muy complicado, pero ya veis que entran todos, el Orgura y él, vamos a ver que no entra. Ojalá entrase en directo, no es directo, pero durante esta toma porque llevo 2 días esperando y no hay manera. Mientras tanto, quería contaros que me he traído uno de los platitos de verdes con crecimiento morado, que es espectacular. La verdad, me lo he traído allí, de allí, de Casa Antonio. Ya visteis en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, echadle un vistazo, porque sale cómo estamos realizando el traslado de su urna, de la ampliación que está realizando. Y la verdad que el plato promete muchísimo. Es muy parecido el tono, quizá el mío este de aquí es más verde lima. Sí, quizá que es más verde lima y este es otro tipo, otro tono de verde. Sí, lo podéis ver más o menos comparativamente hablando. Y bueno, siempre me gusta tener, este no sé exactamente si aquello es Montipora, si esto también es Montipora o no lo sé. Si lo sabéis, si sabéis el nombre, ponedmelo en los comentarios porque me gustaría tenerlo anotado y saber qué es lo que tengo en el acuario. Por otra parte, ya os enseñé el otro día que había metido unos chalices del pedido de Aquatics Life. También os traje os comenté que había metido una alveopora, que está espectacular. Un coral precioso, la verdad. Lo he puesto aquí y está quedando genial. La goniopora ya vemos que no, que quizás no sea su mejor sitio, despliega perfectamente, pero no está en su mejor momento. Esta pequeña esponjita de aquí ha estado bien los primeros días, pero por primera vez en toda la historia que llevo conmigo el Loricura, lo he visto picar algo. Y es que la esponja, se ve que los peces ángeles y demás, a la esponja le meten mucha mano, y esta está sufriendo. Simplemente le ha pegado un picotazo de vez en cuando, o sea, que yo, vamos, realmente lo he visto morderlo 2 veces, de bastante tiempo que llevo mirando para ver que entre aquí el pez. Así que no sé si es algo puntual, no le ha hecho tampoco excesivo daño, pero bueno, la verdad es que es algo que es una pena porque la esponja sí me parece muy curiosa y no permite que se despliegue todo lo que debería quizás para que se vea perfectamente. Estoy cerrando aquí y estoy sacando agua de la osmosis y me voy a ir en breve y lo quiero dejar cerrado para que no rebose. ¿Qué otras piececitas he traído? He traído cosas muy chulas que espero que os gusten. Yo tenía hace tiempo la convicción de no meter caulastreas en casa. Ya las tuve cuando tenía el 100 litros, si no me equivoco. Creo que fue la última vez que tuve. Tuve de las azules, de las verdes. Y estaba pensando, digo, no lo meto, ocupan mucho. Pero he visto que un compañero de la zona tenía que sacarse una piececita y me he ido por ella. La verdad, es una pieza muy chula. Es aparentemente la Hulk, la verde flúor. Tiene una pomposidad que es un coral que siempre me ha gustado mucho. El tema, no sabemos dónde lo vamos a meter. Estaba pensando
no sé qué os parecerá a vosotros también por tema iluminación, meterlo aquí, en este huequecito de aquí, justo donde está la Film Money, ponerle una pequeña base que sobresalga un poquito para ganarle separación y que no esté justo metido en la sombra, y poner aquí esta mancha. Pero ¿qué es lo que sucede? Esto es verde, esto es verde, entonces poner aquí otra mancha verde, aunque sea otro tono distinto, puede que no quede tan bien. Y otras opciones que tengo son por aquí, pero lo mismo, tenemos verdes al lado, que aunque en cámara no se note, esto es un verde intenso bastante, bastante fuerte, y con azules ya ni dos cuento, igual que estas azules, o sea, igual que esta verde de aquí. Entonces no tengo claro muy bien dónde la voy a poner, así que esa tengo que decidirlo. Y otra de las piezas que he traído, que son espectaculares para mi humilde opinión, son estas eufilias de aquí. Son chulísimas y tienen la característica que son bicolor, es decir, tienen parte de los pólipos en coloración con las puntas verdes, que era la madre original, son prácticamente verdes, y estas puntitas que han salido moradas. Tengo que decir que llevan varios días aquí completamente a la luz, ya estuvieron unas semanas o así dándole completamente la luz, así que no debería ser una falta de iluminación. Me imagino que simplemente que, oye, que hay eufilia que tienen pequeñas mutaciones o variaciones, y concretamente en estas ramas, en estas cabezas, ha salido de esa coloración. La verdad que son dos compras bastante, bastante chulas. Estas de aquí, que las tengo que subir y buscar un sitio más concreto. Pero bueno, la verdad que yo creo que os van a gustar. Ya os digo que en el tema de eufilia me ha pasado que esta, por ejemplo, de aquí, sí que tiene alguna de las puntitas moradas también, una tonalización, un tono muy parecido a la de ahí abajo, que ya veis además que coincide con que está en la parte superior, o sea que no es falta de iluminación, claramente, porque está precisamente en la parte más alta. Pero bueno, son cosas curiosas y, oye, no quería desperdiciar la oportunidad. A mí la eufilia siempre me ha gustado muchísimo y creo que la pondré por esta zona de aquí, porque el otro día saqué una de las cabezas que estaba aquí abajo para ponerla aquí, pero tener la misma eufilia, a ver, son muy bonitas, pero seguramente las ponga en esta zona de aquí. Tengo que recolocar un poco todo lo que son el tema de corales, ver más o menos las posiciones, que esto es lo que sucede también, que cuando tiene uno el acuario muy lleno, pues hay que pensar muy tranquilamente los cambios, intentando que no sean tampoco que puedan crearle problemas a las piezas que vamos a mover, y ubicarlo según corrientes, luces y demás. Así que es algo que tengo que hacer poco a poco. También tengo pendiente darle un cambio a esta zona de aquí, de Zoantu. Estoy haciendo una estructura solo con cemento, así que lo veremos en los próximos vídeos. Está quedando bastante chula, bastante profesional. Y nada, como veis, no ha entrado. Si ha entrado y no he estado hablando, una pena, pero la verdad, el resto entran y este se ve que es duro. Ya os digo, no lo he hecho por otra cosa, salvo porque, oye, porque las piezas con las que puede moverlas, pues le da la vuelta puntualmente y una vez o dos veces al día, pues le pega la vuelta y, oye, se pueden estropear. También comentaros que esta parejita de aquí va a poner en breve seguramente es el día de hoy o de mañana. Ya lo he visto antes que tenía una pequeña protuberancia la hembra para realizar la puesta. No sé ahora cómo estará, pero seguramente hoy o mañana caerán. Las otras, por supuesto, están estupendas, no se va a ver nada. Pero bueno, ahí están las 8, están todas estupendamente. La que salió de la última puesta, que tenía 10 días cuando la enseñé en el último vídeo, se ve que no ha pasado la metamorfosis y ha desaparecido. Vamos, ha desaparecido, no, la encontré muerta, así que nada, cosas que pasan. También es cierto que no he metido quizás todo el rotífero que podría haber hecho falta, puesto que están mezcladas y le está metiendo mucha artemia, pero bueno, son cosas que que pueden suceder. De la otra vez también se murieron unas pocas, tenía unas 15 y me quedé en 8, así que es normal. La metamorfosis es muy jodida y los peces le cuesta pasarla. Pues nada, familia, yo creo que más o menos eso es todo lo que quería enseñaros hoy. A ver si con suerte consigo sacar al puñetero este de aquí. Si no funciona la trampa, pues veremos más alternativas, pero veis, está todo el día dándole la vuelta a lo que pilla y, a ver, no me disgusta, es un pez precioso, pero bueno, el comportamiento que tiene, pues ya me lo advirtieron, me lo advertisteis algunos por aquí por YouTube. Algún compañero me abrió directamente un WhatsApp en el momento que vio que lo subí. Oye, te vas a arrepentir, este pez no para de darle vuelta a las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que aprender de los fallos y los errores de uno mismo y no comprar por ansiedad, como nos pasa a todos. Venga, familia, si os gusta este tipo de vídeos, nos vemos en el canal, porque tenéis que estar todos suscritos. Darle a me gusta si os ha gustado el vídeo y hasta pronto. Adiós.